seguimos con Javi Torres, portero también que consideramos que es un poco de la casa, es de aquí de la zona, un portero que llevamos años atrás haciéndole el seguimiento, que era de los futuribles, y bueno, por fin pues podemos contar con él aquí con nosotros, un portero que es muy completo, que es muy ágil dentro de portería, que maneja el juego aéreo, que sobre todo pues sabe que viene a un club importante de Asturias y que viene dispuesto a dar un paso adelante en su carrera, ¿no? Así que mucha suerte, Javi, con nosotros. Sí, bueno, la verdad que no había tenido la oportunidad de venir antes como jugador, pero para mí, como langreano, como persona de aquí de la casa, es un orgullo poder defender esta camiseta, jugar en Ganzábal. Al final, ya estuve durante muchos años, siempre que podía venir aquí, venía a ver los partidos, pudiendo animar para cuando nos tocó jugar los playoffs para poder subir a segunda B años atrás. Entonces, la verdad que muy feliz de poder estar aquí. Es una oportunidad muy buena de cara al futuro, como decía Dani, de poder seguir creciendo y demostrar, oye, que estoy aquí, que tengo una oportunidad muy guapa de crecer como portero y como futbolista y como persona. Eso te quería también preguntar, me imagino que también sería un plus para venir aquí el hecho de subir de categoría, ¿no? Porque al final es tu estreno aquí en Segunda Federación. Sí, es mi primer año aquí en la categoría superior, la denominada ahora actualmente Segunda Real Federación, Segunda B antaño. Y sí, la verdad que es una motivación extra encima por el hecho de lo que tú dices, subir una categoría, quieras que no, deportivamente ayuda a cualquier futbolista, te gusta ver el nivel que tienen los compañeros y ver que tú puedes competir en la categoría, y la verdad que también te ayuda mucho en la motivación para poder venir aquí. Aquí vas a compartir portería con otro langreano, Adrián Torre, que bueno, igual que tú también pasas por el ENES, que bueno, no sé qué imagen tienes tú de Adrián, y bueno, imagino que seguir sus pasos sería también algo importante, ¿no? Aquí. Sí, al final Adrián dentro de aquí del Langreo es un referente, ha jugado muchos años en este club. Como tú dices, vino del Enense, como también yo estuve la temporada pasada, y la verdad que estoy muy feliz de compartir vestuario con él. Creo que puedo aprender muchas cosas de Adrián, y la verdad que quiero, sobre todo este año, la temporada que resta, apretarle, hacerle mejor aún y competir por un puesto que al final, pues oye, lo ha defendido muy bien, pero bueno, estamos aquí también para intentar sumar minutos en la Segunda Federación y competir al final.